Bueno, buen día. No sé a qué momento del día ustedes escucharán esta conversación. En primer lugar, yo quiero compartir con ustedes muy fraternalmente algunas de las discusiones que se tienen actualmente en América Latina sobre el trabajo social. Y la posibilidad de compartir sobre estas discusiones corresponde a la iniciativa que me planteó la estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Abril Salgado, entiendo, directiva de esta sociedad. Y ella me ha indicado que tienen en su plan de trabajo estimular los debates, escuchar planteamientos desde diversos lugares de la América Latina donde debatimos sobre el trabajo social. Así que yo les felicito por la iniciativa de poder tener la posibilidad de compartir más allá de las aulas universitarias en las que ustedes estudian. Yo también quiero agradecer a mi compañero de escuela, al profesor Marcos Chinchilla, que posiblemente muchos le conocen virtualmente porque él hace posible la grabación de esta conversación. Ustedes no me conocen, entonces yo voy a decirles que yo soy profesora catedrática de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. He dedicado mi vida académica y laboral fundamentalmente a trabajar por la formación de los futuros y futuras profesionales en trabajo social. Hago investigación y también ejercí la profesión en determinados momentos de mi vida en instituciones del país. Yo quiero decir también que en el desarrollo que yo tengo ya de estudiar esta profesión, que lo hago desde que ingresé a la Universidad de Costa Rica en los años 70, la forma en cómo he venido madurando mi pensamiento y mi forma de entender esta profesión en la América Latina está significativamente influenciada por una perspectiva de inspiración marxista. Eso lo vamos a dejar planteado para poder comprender en lo que sigue, porque yo voy a hablarles de estos temas. Yo quiero señalar que hay contribuciones muy importantes para la perspectiva que hoy denominamos el trabajo social crítico, pero que no es la única perspectiva que existe en debate en América Latina. Existen otras concepciones del trabajo social. Ahora, en esta línea de comprender el trabajo social crítico, a mí me parece que es fundamental colocar la contribución que han hecho Marilda Yamamoto, José Pablo Neto, María Lucia Martinelli, y que también hicieron en otros países Juan Mujica, Alejandrino Maguiña, Manuel Manrique, que se preocuparon por investigar la profesión en la historia de la América Latina y en la historia en particular de sus respectivos países. ¿Por qué me parece que esto es central? Porque eso es una de las primeras rupturas que nosotros hacemos en la comprensión del trabajo social. ¿En qué sentido la ruptura? Muchos y muchas de los que hemos estudiado trabajo social hemos aprendido la profesión como evolución de la caridad y la filantropía, y como en ese proceso de evolución cómo llega a tecnificarse, cómo se profesionaliza a partir de la institucionalización de esa función necesaria en el campo de la política social. Esa tesis vigente por muchísimos años y que todavía se estudia en muchas escuelas de trabajo social, arrastra una serie de concepciones en esa perspectiva evolucionista que se plantean a ser superadas desde las investigaciones que estos colegas académicos del trabajo social, Neto, Yamamoto, Martinelli, han hecho. ¿Por qué se hace una ruptura? Porque a partir de las investigaciones que ellos hacen, se coloca la comprensión del trabajo social en el marco de la existencia de una política social instalada en el Estado benefactor para dar respuesta a las manifestaciones de la cuestión social
que históricamente vienen constituyéndose. Históricamente vienen constituyéndose como expresiones de desigualdad social y como expresiones de luchas y conquistas de la clase trabajadora por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. En el momento en que el desarrollo del capitalismo monopólico hace necesario la existencia de un Estado social interventor en la vida económica y la vida social, y en lo social la política económica va a ocupar una centralidad, constituye entonces una ruptura en el plano del conocimiento de cómo esta profesión se origina y se desarrolla. A partir entonces de esta comprensión de la profesión, se van generando otros temas en debate, que tiene que ver con la identidad profesional, que tiene que ver con la legitimidad profesional. Entonces me parece muy interesante recordar acá lo planteado por María Lucia Martinelli y también tiempo después planteado por Carlos Montaño, en el sentido que esa historia heredada de esa identidad atribuida a quienes estudiamos trabajo social, que imaginamos al principio estudiar para servir a otros, para ayudar a otros, esa identidad atribuida, dice María Lucia Martinelli, es sinónimo de vernos con una ilusión de servir. ¿Pero qué esconde esa ilusión de servir? Está escondiendo efectivamente la existencia de una sociedad diferenciada por clases sociales, diferenciada por intereses económicos, sociales, diferenciada culturalmente y diferenciada fundamentalmente por la posición y la situación que los seres humanos sociales ocupamos en la sociedad en relación con la posesión o no de medios de producción, en relación a cómo nos situamos en el mundo de la producción como asalariados o como propietarios de los medios de producción. Entonces, esta tesis de entender la profesión en el desarrollo del capitalismo hace una ruptura, genera conocimiento crítico para poder superar esa concepción ingenua de esa evolución de la caridad, la filantropía y la ilusión de servir, de que somos profesionales para ayudar a otros, para entendernos como profesionales en el marco de la política social y para entender que en el marco de la política social nosotros somos parte de ese juego contradictorio de intereses que contiene la política social, de responder simultáneamente a objetivos e intereses del capital y responder simultáneamente también a intereses de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque esa es la función del Estado moderno en la sociedad capitalista, generar cohesión en el manejo de esas tensiones, de esas contradicciones. Por supuesto que hay una hegemonía, y hay una hegemonía que direcciona la política económica y la política social. Bueno, entonces este planteamiento muy esquemáticamente señalado me parece que es una contribución muy importante para entender el trabajo social desde una perspectiva crítica. Por otro lado, me parece también relevante rescatar para compartir con ustedes las contribuciones que también hace José Pablo Neto cuando nos dice que el trabajo social tiene una inspiración sincrética. ¿Y qué significa eso de que tiene una inspiración, o tiene una constitución, más que inspiración, una constitución sincrética? Bueno, además de entender que como profesionales nosotros participamos, ¿verdad?, de la continuidad de la desigualdad social, porque los intereses de la política social responden a intereses de los grupos dominantes, también como profesionales contribuimos a crear condiciones para transformar lo que sea posible en los ámbitos que nos compete ejercer la profesión. Entonces, ese carácter sincrético que mencionaba, que constituye la profesión, José Pablo Neto nos dice que es importante identificar algunos momentos constitutivos en la profesión. Y él hace referencia a la influencia que tiene en el origen de la profesión la tradición europea y la tradición norteamericana, en unos países más, en otros menos,
están presentes estas tradiciones del trabajo social gestado en el viejo continente y en los Estados Unidos. Entonces, esos son elementos que influencian la constitución del trabajo social latinoamericano. Un segundo momento importante también tiene que ver con el desarrollismo norteamericano y el impacto que va a tener en América Latina. Nosotros y nosotras como trabajadoras sociales, en esos años de finales del 50, pero fundamentalmente la década del 60, vamos a estar inscritos en debates auspiciados por la OEA en los congresos panamericanos para debatir acerca del trabajo social y sus contribuciones a ese desarrollismo latinoamericano. Y ahí va a cobrar mucha relevancia todo el tema de la llamada organización y desarrollo de la comunidad. Por ese entonces considerábamos como agentes de cambio para contribuir al desarrollo, pero a la vez comienza en ese contexto a germinar, la semilla del trabajo social crítico latinoamericano. ¿Por qué? Porque justamente al tratar de comprender causas y manifestaciones de lo que entonces conocíamos como el desarrollo, el subdesarrollo y posteriormente la dependencia, llegamos a entender que para ser países desarrollados no íbamos a pasar por fases, no era una cuestión de progreso, sino que tanto desarrollo como subdesarrollo son dos caras de la misma moneda, y que es la relación internacional entre países centrales y periféricos lo que va configurando esa forma de desarrollo en la universalidad de la historia moderna en la sociedad capitalista. Esas fuentes de debate fueron importantes porque nos permiten ir dilucidando cómo posicionarnos teórica, metodológicamente, ética y políticamente como profesionales en el trabajo social. Entonces, posiblemente ustedes han estudiado que en los años 70 ese pensamiento crítico, ese espíritu crítico de resistencia, de cuestionamiento a las tradiciones norteamericanas y europeas y al desarrollismo presente en América Latina va a ser objeto de debate en el movimiento de reconceptualización. En ese movimiento, entonces, uno de los puntos en cuestionamiento, en debate, no el único, pero que me interesa remarcar acá, por los intereses de ustedes que refieren a debatir algo sobre lo epistemológico y lo teórico-metodológico, nos van a ofrecer la oportunidad de aprender a leer la realidad, de aprender a comprender la historia latinoamericana desde otra perspectiva teórica, desde otra perspectiva epistemológica, podríamos decir, en ese entonces, porque en ese entonces la influencia de comprender los métodos desde la epistemología fue significativamente fuerte y sigue teniendo presencia esa perspectiva. Entonces, esa intencionalidad de comprender por qué nuestra América Latina está cargada de miseria, de pobreza, de explotación, de desempleo, de miseria, de familias sin viviendas, de familias desposeídas de tierra, en esos años 60, 70, abren ese terreno de posibilidades. Y en ese cuestionamiento de la tradición norteamericana y lo que los clásicos ofrecieron como fundamento teórico, metodológico y ético-político, aunque en ese entonces no le llamábamos así, para el trabajo social, se coloca en la centralidad de la discusión. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hemos llamado el servicio social individual, el servicio social de grupo, organización y desarrollo de la comunidad, se colocan en cuestionamiento en los años 70 y hay una búsqueda incesante de un método profesional propio, de un método científico que nos permita, se decía por entonces en las discusiones de esos años, que nos permita tener una identidad profesional y podernos colocar en el concierto de la dividida ciencia social con fundamentos teóricos y metodológicos científicos. En esa búsqueda del método profesional
Y en ese contexto, ¿verdad?, de la década del 60, los desarrollos técnicos y desarrollos teóricos de la planificación social, la planificación económica, van a influenciar muchísimo los debates de esa búsqueda del método del trabajo social. Y por entonces se plantean propuestas que conocemos como el método básico, el método integrado o el método único, que van a corresponder a, fundamentalmente, a las fases del proceso de la planificación, de la investigación diagnóstica, de la ejecución, de la planificación, programación, ejecución, evaluación. Y en esa línea de fases metodológicas o de procedimientos, emergen muchas intenciones y propuestas metodológicas que intentaron colocar la aprehensión de lo teórico-metodológico desde premisas del materialismo dialéctico. Entonces, ustedes posiblemente han leído o conocerán las propuestas que hace Boris Lima desde Caracas, las propuestas que un grupo de colegas de la Universidad Católica de Belo Horizonte elaboran, conocido como el método Belo Horizonte, las propuestas que se hacen en Concepción, Chile, las propuestas que hicieron las colegas en la Universidad de Caldas, para mencionar algunas. Estas propuestas y otras más de Vicente de Paula Fareiros, de Ezequiel Anderec, vienen a ofrecer, en ese contexto de búsquedas, de superación de esa tradición del servicio social norteamericano, buscan ofrecer propuestas teórico-metodológicas que permitan comprender la historia desde otra plataforma teórica. Y buscan posicionarse en una perspectiva ética, política, contribuyente de la transformación social. Por ese entonces, hoy, quienes investigan sobre la temática, concordamos en decir que fueron propuestas metodológicas que tuvieron la intención de hacer rupturas, pero que no lograron rupturas significativas de orden teórico-metodológico en la perspectiva de ser coherente con un trabajo social crítico que parte de la lectura crítica de la realidad, del movimiento contradictorio de la realidad. Pero fueron intenciones que aportan muchas otras cosas más que merecen ser investigadas en el plano de lo técnico operativo y de la intencionalidad existente ahí. Pero la crítica a esas propuestas nos vienen a decir quienes las investigan en su momento, que incurrieron en lo que criticaron. O sea, si se criticaba por entonces un procedimiento preestablecido, ya fuese en el servicio social individual, de grupo, organización y desarrollo de la comunidad, o lo que después conocimos método básico, único, integrado, o las propuestas que partían de una inspiración marxista, y entre paréntesis repito lo que Consuelo Quiroga ha señalado, que posiblemente al haber estudiado un marxismo sin Marx, fuimos cayendo en equívocos que nos llevaron a repetir de alguna manera lo que estábamos cuestionando. O sea, es tal la densidad de los problemas sociales, la densidad de las manifestaciones de la cuestión social en ese periodo, que resulta insuficiente desde el punto de vista metodológico solo trabajar con individuos, con pequeños grupos, para atender la gran demanda social. Entonces, en esa búsqueda de generar caminos metodológicos para enfrentar los grandes desafíos de la América Latina, emergen todas estas propuestas, pero que resultaron con equívocos, como posteriormente, años después, se va reconociendo. Entonces, en esos mismos años, en este debate de los fundamentos teórico-metodológicos, el colocar la categoría política social va a revestir una centralidad muy importante en los debates teórico-metodológicos del trabajo social. ¿Por qué?
porque ya venimos acumulando un conocimiento de una comprensión del origen de la profesión en el contexto del capitalismo monopólico, en la estructuración del Estado benefactor que genera como estrategia para mediar la cuestión social la política social. Y somos profesionales que nos colocamos en el ámbito de la política social, inicialmente en el ámbito de la ejecución de la política social, y posteriormente vamos conquistando espacios laborales que refieren al campo de la gestión de la política social, de la evaluación de la política social y también de subsidiar por la vía de investigaciones a la formulación de la política social, y vamos conquistando terreno también en el campo de la investigación social. Entonces, al colocar como categoría reflexiva en el campo del trabajo social la política social, vamos capturando cuáles fueron las visiones teóricas, ingenuas que tuvimos de la política social al principio, cómo transitamos a concepciones instrumentalistas de la política social, muy influenciadas por comprensiones leninistas que nos llevaron a entender que el Estado y la política solo cumple intereses de la clase hegemónica. Las contribuciones posteriores de Gramsci y de otros nos ayudan a entender el carácter contradictorio del Estado, el carácter contradictorio con el que se construye la hegemonía de las fracciones políticamente y económicamente dominantes. Entonces, colocar en debate la categoría política social de alguna manera distrajo en los debates colectivos latinoamericanos la atención en este tema de lo teórico-metodológico, y abre un abanico de discusiones para colocar otra categoría muy importante en los debates actuales, que refiere a cómo comprendemos el trabajo profesional en el contexto de la política social. La política social que se desarrolla en el ámbito público de organizaciones del Estado o organizaciones no gubernamentales, o la política social también que se desarrolla en los ámbitos de la empresa privada, que tiene una política social privada para el conjunto de sus trabajadores, y más recientemente en el marco de esto que se llama responsabilidad social, intentan pues extenderlo a la comunidad. Entonces, en esa discusión, en el seno de búsquedas insuficientes de lo teórico-metodológico, una comprensión densa, crítica de la política social, una comprensión histórico-crítica de por qué existe la cuestión social y por qué son y por qué es tan significativa para nosotros, porque de ahí derivan todos los objetos de trabajo con los que los sujetos de la atención profesional concurren a la institucionalidad de demandar servicios sociales. Entonces, esta discusión que yo la estoy bosquejando, y nada más con el interés de sembrar en ustedes inquietudes para que indaguen y estudien más, se plantea hoy como un debate muy importante en este sentido. La urgencia de superar, de hacer rupturas reales en términos del apriorismo metodológico. O sea, ¿qué significa apriorismo metodológico? Querer tener un procedimiento predefinido para ensamblarlo a la realidad, independiente de la naturaleza del objeto de trabajo, de los sujetos con los que trabajamos. Superar el apriorismo metodológico, plantean quienes más contribuyen a la conformación de esta corriente histórico-teórica del trabajo social y ética política, refiere a comprender el movimiento contradictorio que contienen los objetos de trabajo profesional en nosotros, o sea, la pobreza, la violencia, el abuso infantil, la explotación sexual, etcétera. Cómo esos objetos de trabajo contienen historia de los sujetos que lo viven, pero contienen historia social porque esos sujetos que lo viven son seres humanos sociales. Entonces, hay un gran desafío para nosotros desde el punto de vista teórico-metodológico, y es cómo investigar esos objetos de trabajo profesional para desde allí construir e inspirar los lineamientos de la acción. Obviamente, todos los desarrollos técnico-operativos que se han dado en esta profesión siguen siendo necesarios, pero hay que saber colocarlos al servicio de una direccionalidad ética, política, conducente a la aspiración de un mundo con inclusión, un mundo que supere la desigualdad. Pero obviamente, como profesionales, nosotros no cambiamos
los rumbos de la historia, contribuimos como ciudadanos, como seres humanos, pero como profesionales estamos desafiados a contribuir a la transformación de esos objetos, de esas situaciones de vida y de trabajo que conculcan derechos humanos, que violentan derechos humanos de la población con la que trabajamos. Visto así, y cerrando esta conversación de media hora, yo les dejo entonces a ustedes la inquietud de poder incursionar aún más en lo que significan los debates del trabajo social crítico y también de conocer cuáles son otros debates de carácter teórico-metodológico que están siendo planteados en otros ámbitos del trabajo social en América Latina. Deseo que tengan un evento muy exitoso y de nuevo felicito a la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por la iniciativa de poder compartir con profesionales de otros ámbitos sobre esta discusión. Yo les invito también a que se vinculen virtualmente a la página de la Asociación Latinoamericana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, porque es la oportunidad también de que ustedes puedan acceder a debates latinoamericanos. Bueno, les deseo un muy buen día, tarde o noche, y un exitoso evento. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación.